aquí estamos en sábado, son las 6, 7 creo, por ahí. Me puse perfume y siento que la como que me tragué todo y me quiere dar como tos. Pero es un perfume bien fuerte. Y nomás lo huelo y como que se pasa poquito en mi garganta. Y luego se, como se irrita y tengo ganas de toser. Y a mi hermana me invitó, nos invitaron a comer. Buenos días, amigas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Miren, aquí ando haciendo en chilaquiles. Ya tosté poquito las tortillas. Acá ya tengo el jitomate asándose y la cebollita y el ajito, que a mí me gusta hacerlo así. Bueno, así me enseñaron. Y es lo que estoy haciendo porque... Y aquí ya tengo el chile que lo voy a poner ya a tostar. Este lo pongo ya al último para que se toste. El ajo todavía no está, pero nomás los tosto un poquito. Y acá ando lavando trastes, lavando la cazuela, poniendo cosas donde van. Ando acá acomodando. Y miren, ayer mi hermana nos invitó a comer. Bueno, creo que sí les vlogueé un poquito. Y agarró nos dio las empanadas de camarones. Buenos días, ¿cómo están? Ay, les di una cara mala hoy, pero bueno. Es la realidad, ¿eh? Yo con mis videos de real. Ándale, ya le estoy enseñando lo real. ¿Quién quiere ver real? Aquí el Lupe nos da sus vlogs, van a ver real. Ok, entonces aquí estoy ya haciendo, mira, tostando aquí. Y ya lo voy a apagar porque ya no quiero que se me quemen mis chilitos. Que lo usan, se me quema. Voy a prepararla. Sacar la licuadora de aquí de bajito, que por cierto, ay, me recuerdo que tengo que poner allá. Aquí voy a sacar la ninja, el motorcito, para moler ya el chilito. Me estoy apurando porque no quiero que esté ahí mucho rato el chile. Y como está un poco retirado. No se van a quemar. Uno. Y este chilito va a estar bien picosito porque alguien le duele la cabecita. Sal. Y un poquito de orégano. ¿Qué está mi orégano? Se me hace, yo creo. Y aquí está nuestro platillo de chilaquiles. Bueno, así los hago yo. Esta vez no le puse la salsa primero. Digo, bueno, arriba sí como cocer. La cocí con las tortillas. Esta vez no lo hice así. Así que ya ve, ya está tu comida. Gracias. Buenas tardes, amigas. Acá andamos en la escuela. Y estamos... aquí, para que los niños corran. Bueno, ya llegamos del parque, fuimos a la marqueta, fuimos a Vallarta. Compramos dos pollitos estos rostizados. Miren qué deliciosos, mira. Hice una ensaladita de un pico de gallo con nopales. Y...
unas tortillas, también agarramos tortillas, queso cotija. Ya comimos, estamos súper llenos ahora. Bueno, no tan llenos porque vamos a comer una papaya aquí, que por cierto ya está súper deliciosa. Miren qué rica se mira. Vamos a agarrar poquita. Le voy a dar a los niños que les encanta la papaya. Esto vamos a comer ahorita. Se me está cayendo. Buenos días, amigas y amigos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros acabamos de llegar de caminar y me siento súper con sueño. Pero nada de eso. Tengo que levantarme y ya hice el lonche de José. Ya se fue. Ya nomás ahorita voy a levantar a Andreita. Porque a él le toca más temprano que los demás niños. Así que ya lo voy a levantar. Bien anoche. So ya. Eso es lo que voy a hacer. Voy a levantarla ya. Le tengo que peinar el cabello. Así que voy a agarrar el cepillo. Pobrecita, tan temprano, pero bueno, si fuera a la escuela fuera más temprano, ¿verdad? A las 7. Así que ahorita es como nada bueno, ¿verdad? De estar en la casa ahorita. Que no sé ustedes qué piensan de eso, pero voy a ver si está cargada la computadora. Y bueno, que empezar nuestro día. Que yo y Valeria nos fuimos a caminar un rato, rapidito. He querido hacerlo como algo, una rutina, pero obviamente no todos los días, ¿verdad? No todos los días quiero hacerlo porque poco a poquito. Acá andamos comiendo ya, miren, mi platito. Haisley, say hi, Haisley. Hi. Mi cafecito para cafecito calentito. Ay, ya no está tan caliente. No me gusta que sea. You want water? Okay. Apenas me voy a sentar cuando me dicen agua. Hola, amigas. Acá andamos yo y Valeria caminando. Vamos a rumbo a la tienda del dólar. Vamos a pacharle ahora del otro lado. Ya ven, es un perrito. Y me gusta porque lo puedo pachurar. Y más, menos aire pasa. Menos contaminación. Contaminación. Creo que lo estoy haciendo mal. I'll open the door. Oh, no hay carritos. Ok, lo que llevo es unas velas. Miren, llevo unas velitas. De estas que huelen tan rico. Oh my gosh. Y miren este. Oh my god, miren. Oh, qué bonito. Mira. Super cute. No sé qué voy a hacer con eso. Más o menos tengo una idea, pero vamos a ver. Y tengo unos foquitos de corazones. Creo que ahí tengo también unos chatos para Jenny. Y. Oh, these are stickers. Yeah. Stickers. Oh, these are cute too, though. Oh, these are super cute. Oh my gosh, those are adorable. Pero miren. Oh, ustedes creen que es. Red. Lo quiero como más rojo que rosita. I don't even know how much money I have. I'm over here buying stuff. You said you have 10. I did, huh?
I like these, but these are like more. Es como. Está más durito este de aquí que ese. Oh, look, they have the little stamps. Mom, you pass that like. Yeah. I know, but I can't stop staring at it. Valeria dice: ya miraste todo eso todo el rato. And mommy, come. Decorated. Yeah. Yeah. Agarré. Siempre es. Oh, miren este que agarré. Está súper bonito. Súper cute. It's just super cute. Oh, no. Look at right here. So pretty. Someone special. Ok, amigas, esto no lo voy a hacer un video individual, solamente lo voy a hacer aquí, aquí nomás para que ustedes miren fácilmente. Lo que voy a necesitar es papel de como tissue paper, papel de regalo, oh no, y vamos a agarrar este de aquí. Quería más rojo, pero este se mira rojo, no se mira tan rosita. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar un pedazo y lo vamos a poner solamente aquí. Me gusta esta parte, de verdad que me gustó nomás esto así como se mira así. Y lo que yo iba a hacer solamente es ponerle como unas, algo verde, como unas... le iba a poner hojitas verdes aquí, pero no encontré en la tienda. Y en esta tienda dijeron que no lo iban a traer en esta ocasión. Así que dije, bueno, ni modo, lo voy a tener que hacer así. Y le quiero poner este papel aquí. Esta parte, no sé, me gusta mucho. Como, no sé, me gusta cómo brilla y todo. Como que se mira muy, no sé, muy bonito. A mí me gusta. O si no, a lo mejor le ponga esto alrededor nada más para que le dé. No, yo creo que lo voy a dejar así. Se mira bonito. Y ahorita lo que voy a hacer es le voy a cortar aquí el papel. El papel lo voy a cortar. Lo voy a poner como el tamaño de la charola o del plato. Y va a ser todo lo que voy a hacer. Oh, para pegarlo voy a utilizar este. Y con una espátula, con algo, nomás le voy a hacer así para que todas las bombitas y todo eso se vayan aplanando. Thank you.
Miren, amiga, está bien chiquitito. O sea, mira, súper chiquitito de... En la cámara se ve más chiquito, no sé por qué. Pero miren. Miren qué bonito. Y no le puse el papel de aquí abajo. Porque... No le puse el papel de aquí abajo porque no... Como que sí pegaba, pero se rompía muy fácilmente. Así que miren, así fue como quedó. Aquí fue donde puse el otro sign. Okay. Bueno, amigas, aquí ya está nuestro plato. Miren, arroz con bistec. Hice una ensaladita de repollo con cebolla. Cebolla morada y jitomate. Así, si van a comer ustedes también, provecho. Nosotros vamos a comer ya. Oh, y la salsita. Se me olvidaba. Le voy a poner poquito. Más poquito porque está pico. Sí, ma. Venimos aquí a la Costco a comprar algunas cosas que ocupábamos. Y nos trajimos a Valeria y a Jay. Jay es su primera vez, creo. ¿Sí? ¿Es your first time going in there, Jay? Yes. Es la primera vez que se mete Jay ahí. Dice que se mira bien brillante. ¿Es your first time, papi? Sí. Ha venido, pero nunca se ha metido. Siempre se mete, siempre venimos con él. La que nunca se ha metido es Hazley y André. Hazley, Andrea, ¿no? Pero para nosotros se nos hace una gran cosa, pues, porque esta de aquí es nueva. Porque es que lo que pasa es que José iba al preschool. Al preescolar. Cuando empezaron a hacer esto y lo hicieron rápido. Así como cuando Lupe limpia, nomás le traen los dedos. Así le I wish. Pues así le haces, no le sirve. Basta limpio y le haces. Cuando le hago así. Un, dos, tres. Así hicieron la tienda. La hicieron bien rápido. Tiene como 6 meses. Hay videos. Hay muchos videos donde he estado, donde volteo la cámara y digo, miren, no hay nada aquí. Pero a mi hijo le gustaba mirar. Y ya después de repente ya estaban los conos, ya estaban la gente escarbando hasta adentro. Máquina. Que por cierto, las máquinas se miraban bien chiquititas. Pero pues ya era. Por todo lo que escarbaron de abajo. Ya la fundación tiene que ser grande. Sí. Bastante grande. Me acuerdo. Y ya. Ya agarramos nuestra chuchería también. Look, y no vi, no podíamos agarrar, quería un poquito de nieve de allí de la Costco, la que venden de fresa, pero José no se trajo la tarjeta. No se trajo. Échame la culpa a mí. Sí, bueno, se te perdió, pues. Ah, y se me perdió. Sígueme echando la culpa a mí. Se me perdió. Ok, eso ya se cambia. Me perdieron dos tarjetas de crédito. De débito ya. De esas de, no crédito, son de débito. ¿Sí? Débito. ¿Qué vas a agarrar? Yo ya sé. ¿Qué? Un frappé. Ya se nos hizo costumbre agarrar uno de estos de camarones. Siempre que vamos allí a la Costco. Camarón de voladora porque se estaban para desaparecer. Y sí, y miren. Agarramos manzanas. ¿Dos porque qué? Dos. Pura manzana. Y apenas acabo de meter el frutero. Porque hoy nieve. Es Donald's ice cream. José nos llevó a agarrar una nieve. Y agarré mandarinas. Oh, ya lo puedo pronunciar bien. Yo no me trabo en decir la palabra. Y miren. Ahora sí le agarré nido a Hazley. Porque estoy batallando con ella ahorita en comer. Bueno, siempre he batallado, pero como que he estado batallando a hoy más últimamente. Como que nomás quiere la pura leche. Y no puede estar tomando mucha leche porque luego se le baja el hierro, creo. Creo que se le baja el hierro.
y no se baja. Ya el doctor me dijo que no se baja, nada más que tengo que tratar de que no tome tanta leche. Pero le compré de esta que sí tiene, esta tiene, pues ustedes saben, muchos de ustedes, Nido es este, más o menos como la fórmula, pero no al 100. Tiene más vitaminas, tiene muchas vitaminas, pueden mirar aquí. Y nomás que la, en vez de le hago, piensa ella, no sabe qué es. Lick it, baby. Oh, you need a napkin? Okay. Okay. Mira, esta es la tapadera de la de las velitas. Y me di cuenta que no hay como dónde ponerlas. Y se me ocurrió la idea de ponerle un corazón en el medio. Y en inglés se dice, dice I, yo, love, amo. Yo te amo. So, es lo que dice aquí. En inglés es I love you. So, se me hizo curiosito, bonito. Y le voy a poner de este listoncito así alrededor. Para que se mire bonito. Y a ver dónde lo cuelgo para que se mire bonito. Y me gustó mucho cómo quedó. Ok, miren. Le tuve que poner con el plumón. Porque el pegamento no pegaba con esto, nomás no pegaba nada. Así que, pero me gustó más como el negro. No sé, me gustó, me llamó más la atención eso. ¿Sí? Y estoy pensando en hacer como una trencita aquí. Con los tres estos así, para que como que brille. Pero no quiero vivir así.